Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el día de hoy el curso de física con el tema de dinámica, parte 2. Como vimos ya en la última clase en física, estamos trabajando con dinámica, lo que es la fuerza resultante, con la segunda ley de Newton, el cual me dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente trabajar con esa misma ecuación, solamente que en este caso los ejercicios están aplicados cuando ya trabajan o intervienen más de una masa, más de un cuerpo, ¿no? Pero la ecuación va a ser la misma. Ya tienen una lectura para que lo puedan entender un poquito, de repente, el fenómeno de lo que es la dinámica. Y por acá vamos a verlo, más que nada, recordar un poco la segunda ley de Newton. A ver, ¿en qué nos decía la ley de Newton? A ver, la segunda ley de Newton, ¿no? Quiere decir que todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo que posee una masa, si es sometido a una fuerza resultante, ¿no? Va a manifestarse una aceleración, ¿no? Entonces, todo cuerpo que tenga fuerza, una fuerza resultante va a tener una aceleración. Y en este caso, ¿cómo se va a calcular? Simplemente como que la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa, ¿no? Es un cociente, una división. Ahora, se está considerando que el piso o la superficie de contacto entre el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo es liso, ¿no? O sea, no tiene resistencia, ¿no? Ahora, la fuerza resultante ya hemos visto que se calcula en Newton, es una fuerza y la unidad sigue siendo Newton, la masa es en kilogramos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Una nota importante, ¿no? Era lo siguiente, ¿no? Para tomar en cuenta, para calcular una fuerza resultante, algo que se ha visto también en lo que es estática, ¿no? La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante, ¿no? Por lo tanto, la fuerza resultante sería las fuerzas que están a favor de la aceleración menos la sumatoria de todas las fuerzas que están en contra de la aceleración. Entonces, eso hay que tener presente para calcular la fuerza resultante, si en caso es necesario hacerlo, ¿no? Ya, eso es, recordamos lo que hemos visto en el último capítulo, última parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley de Newton aplicado a un conjunto de cuerpos? ¿Qué quiere decir que tenemos más de una masa? Mira, acá tenemos, por ejemplo, una fuerza resultante que está siendo aplicada de izquierda a derecha a tres cuerpos de diferentes masas, masa 1, masa 2 y masa 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A estos tres cuerpos juntos lo vamos a llamar sistema, ¿ya? Y obviamente esos tres cuerpos en conjunto van a tener una aceleración del sistema, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, la fórmula va a ser la misma, aceleración igual a fuerza resultante sobre masa, pero en este caso ya no va a ser simplemente aceleración, sino va a ser aceleración del sistema. La fuerza resultante va a ser la misma, ¿ya? Eso sí no cambia. Lo que va a cambiar va a ser que la masa, en este caso ya no voy a tomar solamente una masa, sino voy a tomar las tres masas. ¿Y cómo lo tomo? Sumando las tres, masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿no? Entonces la ecuación quedaría así. Aceleración del sistema es igual a la fuerza resultante entre MT, que sería la masa total. ¿Ya? Ya te expliqué cómo se calcula, ¿no? Sumando todas las masas, ¿no? Y la aceleración del sistema va a ser igual a la aceleración de la masa 1, igual a la aceleración de la masa 2, igual a la aceleración de la masa 3. O sea, esa aceleración es la misma, ¿no? Para los tres, ¿no? Como en conjunto o individualmente, ¿ya? Vamos a los ejercicios. A ver, mira. Calcula el módulo de aceleración del sistema, me dice, ¿no? Cuando me dicen así, inclusive ya me están pidiendo aceleración del sistema, quiere decir que tengo que leer del conjunto de masas que tengo acá, que son dos masas, dos cuerpos, ¿no? Uno de 8 kilogramos y uno de 4 kilogramos. En este caso, el cuerpo está siendo sometido por una sola fuerza, que es 60 newton. Como es la única fuerza, se considera que esa fuerza es la fuerza resultante, ¿ya? Porque es la única, ¿no? Aplicamos entonces la segunda ley de Newton para un sistema y decimos acá que la aceleración del sistema CFDR sobre la MT, o sea, masa total. ¿Qué hacemos acá? Tenemos de dato la fuerza resultante que es 60 y tenemos las masas. Por lo tanto, colocamos así. La aceleración del sistema sería 60, que es la fuerza resultante entre la suma de las masas, que es 8 más 4. Eso me queda 60 entre 12. Divido y obtengo la aceleración del sistema. En este caso sería 5 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el dato. Ahora, si te preguntan, ¿y cuál sería la aceleración del cuerpo de 4 kilogramos? Sería lo mismo. 5 también. Y de 8 kilogramos también, porque hemos dicho que la aceleración del sistema es en forma grupal, pero individualmente también tienen, ambos cuerpos tienen también la misma aceleración por separado o en conjunto, ¿no? Pasamos al problema 2, me dice, determina el valor de la aceleración del sistema. También nuevamente tenemos acá un conjunto, pero en este caso son dos cuerpos que están unidos con una cuerda. Y acá hay una fuerza de 36 newton, ¿no? Que está jalando los dos cuerpos, ¿no? Hacia la derecha.
En este caso se toma también el sistema como la suma de las dos masas. Porque es como si estuvieran juntas, como si estuvieran unidas. Están unidas por una cuerda, pero como si estuvieran juntas. O sea, tengo que tomar las dos masas. ¿Sí? La suma de las dos masas sería mi masa total y la fuerza resultante, como es la única fuerza que aparece en el sistema, es 36. ¿No? Entonces, reemplazo en la ecuación. Tendría lo siguiente. ¿No? 36 entre 6 más 3 sería 36 entre 9. Y como respuesta sería 4 metros por segundo al cuadrado. Pasamos al siguiente ejercicio. Me piden lo siguiente. Determine el valor de la aceleración del sistema. Y acá la figura es diferente, ¿no? Tenemos dos cuerpos. Uno que está, digamos, unidos ambos cuerpos por una cuerda. Y esa cuerda pasa por una polea, ¿no? Pero están en diferentes posiciones, ¿no? Uno está, digamos, colgando de la cuerda. Y el otro está sobre una superficie, ¿no? Que vendría a ser un piso, ¿no? Horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula la aceleración en este caso? Mira, de esta manera. Primero tienes que hacer el diagrama del cuerpo libre, que se ha visto en estática, ¿no? DCL. El diagrama del cuerpo libre es graficar todas las fuerzas que existen en el sistema. No sé, como yo estoy trabajando con ambos cuerpos, ¿no? Mi sistema es los dos, la unión de 6 kilogramos más 4 kilogramos. Entonces, yo acá voy a graficar el peso de 4 kilogramos, obviamente porque este es un cuerpo que tiene un peso de 40 newton, porque si su masa es 4 kilogramos, su peso será 40 newton, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en estática. Ahora, acá también tendría que tener un peso, ¿no? Pero ese peso, como se encuentra sobre el piso, entonces se compensa con la fuerza de normal o fuerza de reacción que tiene el piso contra el cuerpo. Entonces acá no se considera la fuerza de gravedad. La única fuerza que va a hacer que este sistema descienda porque va a ser este peso de 4 kilogramos. Imaginemos, ¿no? Si este cuerpo está aquí con 4 kilogramos, 40 newton de fuerza, y acuérdate que la fuerza de gravedad siempre empuja hacia abajo, entonces es como si alguien estuviera jalando con 40 newton por acá. ¿Y qué va a hacer? Lo va a jalar como está unido con la cuerda a la otra masa, lo va a jalar ambos, ¿no? Va a jalar ambos y van a venir en este sistema. O sea, por más que este tenga un peso, igual no significa que no se va a mover, ¿no? Porque están unidos. Si este se mueve el otro. Entonces, cuando tú veas un caso similar a este, la única fuerza que va a hacer que mueva el sistema va a ser la fuerza de gravedad del bloque que está, digamos, suspendido. En este caso, la masa de 4 kilogramos. ¿Ya? Aplicamos entonces la segunda ley de Newton para un sistema y decimos aceleración del sistema sería fuerza resultante sobre la masa total. Reemplazamos nuestros datos. Sería 40, la fuerza resultante es la única. ¿Ya? Ahí abajo sería 6 más 4 la masa, ¿no?, de ambos. Y 40 sobre 10. Mi respuesta sería entonces 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Te repito, no vayas a cometer el error de hallar también la fuerza de gravedad de esta masa. Ya te expliqué que esta masa en el eje vertical no se mueve, se mueve en el eje horizontal. En cambio, esta es la que ocasiona que esto descienda, que todo el cuerpo se mueve en el eje vertical, ¿ya? Y es la única fuerza, ¿ya?, en este tipo de problemas, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Y acá tenemos lo siguiente. Mira. Determina el modo de la aceleración del sistema. Y tenemos acá una masa de 10, un cuerpo, una masa de 2 kilogramos y una masa de 3 kilogramos, ¿no? Ambos están unidos por una cuerda, nuevamente pasan por una polea. Sin embargo, acá hay una fuerza de 10 newton que está jalándose a la izquierda a la masa de 2 kilogramos. Entonces, lo que yo hago es primero su diagrama del cuerpo libre, ¿no? Nuevamente, esta fuerza de gravedad que ejerce esta masa de 2 kilogramos no va a afectar en nada. No va a afectar en nada. No trabaja porque está sobre el piso. Pero esta masa de 3 kilogramos, como está suspendida, sí trabaja con su fuerza de gravedad, que sería 30 newton. ¿Ya? Entonces, como yo voy a trabajar con el sistema, con las dos masas, ¿ya?, van a haber dos fuerzas, mira. Una de 30 newton que jala todo el sistema por eso, en forma vertical hacia abajo. Y una fuerza de 10 newton que está oponiéndose a ese movimiento, que lo está jalando hacia la izquierda. O sea, opone a que esto caiga, ¿no? Ahora tú tienes que analizar cuál será la fuerza resultante. En este caso, será la sumatoria de las fuerzas que están a favor de la aceleración menos las fuerzas que están en contra de la aceleración. Ahora tú dirás, profe, ¿pero para dónde va la aceleración? ¿Para dónde se mueve un cuerpo? Mira, como esto es 3 kilogramos y pesa más, y pesa 30 newton, y 30 newton es mayor que 10 newton, ¿quién gana? Pues 30 newton, porque es mayor. Entonces esto va a descender, va a descender. Y si desciende, la aceleración viene hacia abajo.
Entonces, la aceleración viene hacia abajo. ¿Quién está a favor de la aceleración? 30 newton. Esta será una fuerza positiva. ¿Y quién será una fuerza en contra? 10 newton. Entonces, por lo tanto, cuando yo reemplazo mi fuerza resultante, sería de esta manera. Sería fuerza a favor, 30, menos fuerzas en contra, que es 10. Y abajo sumo las masas, que sería 2 más 3, o 3 más 2, que es lo mismo. Y tendría 20 entre 5, por lo tanto, la aceleración del sistema sería 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Mira, tenemos si el módulo de la aceleración del sistema es 4 metros por segundo al cuadrado, calcule M1, o sea, la masa 1. Ya, es lo que me piden calcular. Ya me dan la aceleración, que es 4. Entonces, lo que hago es primero mi diagrama de cuerpo libre. Ya hemos visto un caso así, ¿no? En este tipo de problemas, solamente la fuerza del bloque que está suspendido es la fuerza resultante. En este caso sería 60 newton, porque 6 kilogramos se multiplica por la gravedad, 6 por 10 me da 60 la fuerza, ¿no? Ahora sí, esta fuerza es la fuerza resultante y va a hacer que se mueva todo el sistema. Entonces ponemos acá de datos, reemplazamos nuestros datos, ya conocemos la aceleración, ¿no? Mira, acá reemplacé, la fuerza resultante es 60, la masa total sería M1 más 6, porque no conozco M1, ¿no? La aceleración del sistema nos dan de datos, vale 4, lo reemplazo ahí. ¿Qué hago con este M1 más 6? Lo paso a multiplicar con 4, ¿no? Sería 4M1 más 24 igual a 60, el 24 pasa a restar, sería 36, ¿no? 4M1 igual a 36, paso a dividir, ¿no? Y obtengo la masa 1, que sería en este caso en kilogramos, tendría que ser ¿cuánto? 9 kilogramos, 36 entre 4, ¿no? Y esa sería la respuesta al ejercicio número 5, ¿no? Pasamos con el problema 6, me dice, termina el módulo de la aceleración del sistema. Mira, acá tenemos dos bloques que están juntos, ¿no? Que están siendo presionados por dos fuerzas, una de 70 newton y una de 40 newton, que están en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, analizamos y decimos, ¿cuál es la fuerza que tiene mayor magnitud? O sea, la mayor fuerza, 70 newton es mayor que 40. Por lo tanto, la aceleración tiene que ir siempre a favor de la fuerza que tiene mayor intensidad. En este caso es 70. O sea, la aceleración está yendo hacia la derecha. Entonces, cuando yo calculo la fuerza resultante, tiene que ser las fuerzas que van a favor de la aceleración menos las fuerzas que están en contra. O sea, sería 70 menos 40, ¿no? Entonces, coloco acá 70 menos 40, mi fuerza resultante, y la suma de las masas sería la masa total, ¿no? 3 más 2, ¿ya? Entonces, reemplazo. Resuelvo, sería 30 entre 5, y mi aceleración sería 6 metros por segundo al cuadrado, ¿no? En este sistema, ¿no? Vamos con el problema 7, me dice, termina el módulo de la aceleración del sistema. Mira, en este caso tenemos 3 masas, 3 cuerpos, ¿no? Cada uno con diferente masa, 6, 1 y 3 kilogramos. ¿Qué hacemos acá? Y como te había explicado antes, solamente trabajamos con las fuerzas de los cuerpos que están suspendidos o que se encuentran en el aire. La masa de un kilogramo se encuentra sobre el piso, sobre la superficie. Eso no afecta en nada, entonces no tengo que trabajar con esa fuerza de gravedad. Trabajo con las que se encuentran a los costados, con la de 6 kilogramos y la de 3 kilogramos. Calculo su peso, 60 newton y 30 newton. Esas serían sus fuerzas. Y ahora analiza, ¿quién va a ganar? ¿60 newton o 30 newton? 60 newton. Por lo tanto, la aceleración vendría en este sentido, ¿no? Vendría por acá. Por acá vendría la aceleración. Entonces, si esta aceleración viene a favor, ¿quién está? 60 newton. Por lo tanto, esta sería una fuerza a favor del movimiento. ¿Y quién sería una fuerza que está en contra? 30 newton. ¿Ya? Aparentemente también va hacia abajo, pero no está yendo hacia abajo, porque si esto va hacia abajo, esto se opone, pues. Se opone, es como que jala en el sentido contrario, ¿no? Entonces, sería 60 menos 30 la fuerza resultante, y la suma de las masas sí serían las 3, 6 más 1 y más 3. Ojo, ahí sí, no, ahí sí participan las 3 masas. ¿Ya? Reemplazo mis datos, obtengo el valor de la aceleración del sistema, sería 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Seguimos con el problema número 8. Calcule el módulo de aceleración del sistema. Tenemos 3 masas y una sola fuerza. Bueno, que es más sencillo, porque si es una sola fuerza, esa fuerza será la fuerza resultante y la suma de las 3 masas será la masa total. Reemplazamos nada más, sería 80 entre 10, ¿no? Porque 7 más 2 más 1 me da 80 entre 10. Y mi aceleración del sistema sería 8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Rima más rápido, ¿no? Y pasamos con un ejercicio más, el problema 9, me dice, determina el módulo de la aceleración del sistema. Bueno, este problema ya hemos resuelto uno parecido, ¿no? El problema 7, si no me equivoco. ¿Qué hacemos? Diagrama el cuerpo libre de las masas que están suspendidas. En este caso, la de 5 kilogramos y 4 kilogramos. Sus pesos serían 50 newton y 40 newton. ¿Quién es mayor? 50 newton. Por lo tanto,
esta fuerza es la positiva y esta es la negativa. O sea, se restaría 50 menos 40 para calcular la fuerza resultante. Entonces, reemplazamos acá aceleración del sistema, fuerza resultante sobre la masa total. La masa total es la suma de las tres masas, entonces reemplazo y tendría lo siguiente. 50 menos 40 sobre 10 sería, ¿no? Y esto sería 10 entre 10, por lo tanto, la aceleración del sistema sería 1 metro por segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Correcto, chicos? Entonces, nos quedamos hasta aquí por la clase. Ya, les dejo la actividad para que practiquen este tipo de problemas donde están aplicando dinámica lineal nuevamente, pero para un sistema de masas, ¿no? Nos quedamos hasta aquí, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.